Quédate a mi lado izquierdo, ahí donde estás, ha llegado el momento de la salvación. Nominados, perdón por interrumpirlos, les pido que se pongan de pie. Lupillo, ¿tú sabes cómo es esto? El proceso lo has vivido tú en carne propia, has pensado en estas horas en que la jefa te ha permitido reflexionar el nombre que vamos a escuchar esta noche. Comenzando, Lupillo, atención por favor, comenzando solo con las razones, dime por favor, ¿a quién salvarás esta noche en la casa de los famosos? Las razones son porque llevo muchos años de conocer a esta persona. No me salves. Hemos trabajado juntos en muchos proyectos. No me salves. Y hemos estado... Tú eres papá de familia. Juntos en muchas cosas. Tú eres padre de familia y eres abuelo. No me salves. Y simplemente le quiero decir que la aprecio, te respeto. Siempre vas a ser respetada por mí. No me salves, te lo estoy pidiendo. Allá la raza afuera. Siempre te voy a respetar. Uy, llora todos los días. Y por esas razones, dilo, Lupillo. Te salvo a ti, Ariadna. Pues si quieres salvarla a ella. No, tiene razón. Es su casa. Segura, segura. Me voy a salvar a ti. Nena, me quiero ir a mi casa con mi hijo de 7 años. Es lo que quiero. Gracias, Lupillo. Vengo conmigo. Lupillo, repíteme el nombre de la habitante que ha salvado esta noche. Va a ser Ariadna. Ariadna. Sí. Ariadna, quedas salvada en este instante y te pido que regreses con Lupillo en este instante a la casa, por favor. De vuelta a ambos, Bronca, Bebecita, Robbie y la Libaza, disfruten la cena. Lupillo y Ariadna, regresen, por favor. Me desconecto. Buen provecho. Gracias. Me asusté más. ¿Qué va a hacer? Hay que salvar a la Bronca, gente. Salven a la Bronca. Que se queden a casa. Mi esposo no. Que sufra un poquito, por favor. Yo sé que quiere estar con sus hijos, pero tiene que estar en la casa de los famosos. Let's save her.